Buenas noches. Buenas noches, señora Gutiérrez. Buenas noches. Sí. ¿Cómo está? Muy bien, aquí con mi esposo. She's with her husband. Sí. ¿Se acabó la cosa o sigue todavía? No, 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 la de español recién empieza. La de inglés ya se acabó. Ah, ya, ok. They were asking if it was over, and I said, no, the English version, yes, but the Spanish one is just starting. Oh, perfect. Okay. Bueno, ¿cuántos somos? How many parents we have now? Maybe two? Parece. Señor Guambo, is that you? Yes, hello everybody. Sorry, I thought my mic was Bumble. Yeah. Okay. Thank you so much, everybody. Bumble, welcome. Bienvenido. Perdón. Bienvenidos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sonia Ábalos. ¿Cómo está, señora? Bien, gracias. Encantado. Mía Vides. ¿Cuál es su nombre, su hija? Lo siento. Oh, that's terrible. ¿Cuál es el nombre de su estudiante? Ashley Mia Vides. Okay. Ashley. ¿El grado 11? Grade 11. Ashley es estudiante excelente. Gracias. So, Ms. Valentine, if you don't mind, just let's let each parent know. We would be delighted to answer questions that they have about anything. Okay. Básicamente ahora, como somos pocas personas, no van a hacer toda una presentación acerca de los temas que básicamente van a ser el enfoque de esta reunión. Pero si tienen alguna pregunta acerca de eso, porque básicamente la reunión se iba a tratar acerca de estrategias para manejar la carga de trabajo durante el aprendizaje a la distancia para los estudiantes, porque muchos de ellos tenían muchos problemas y a veces eso se relacionaba al horario que era A, B, B, pero hay un cambio en eso. Y después el otro, básicamente quiere darle algún tipo de información, porque cuando el consejo escolar decida implementar el sistema híbrido de aprendizaje, eventualmente, básicamente la escuela va a tener que hacer algún plan. Estamos esperando que eso suceda en el segundo semestre, que sería más o menos a mediados de enero. O sea, cualquier pregunta que tengan acerca de la carga de trabajo, acerca de cuándo van a empezar el sistema híbrido o cualquier otra cosa, porque es posible que tengan preguntas acerca de cosas que no hemos pensado. Si quieren hacer la pregunta, pueden hagan un clic en su micrófono para que pueda escucharle y yo le traduzco. Entonces, ¿cuándo va a cambiar el horario de AABB a ABAB? Ok. Dr. Brewer, the question from Mr. Gutierrez, I believe, is when are they going to switch to the new schedule, which is going ABAB? Ms. Maldonado, do you mind answering that in Spanish? Absolutely. Sí, para el horario de ABAB, el día 4 de noviembre es que se va a hacer el cambio y el día 4 vamos a empezar con un día B. Entonces, bueno, el 4 es B, el 5 es A y pues sucesivamente los lunes se saltan, entonces vuelve el martes a contar los días ABAB. Y así vamos a empezar para el segundo cuatrimestre. Uh-huh. ¿Y por qué es eso necesario? ¿Qué mejora? Basically, what is the reason why they have decided to do that? What are they trying to improve? So the AABB schedule has placed a lot of stress on our students, because they have to complete the homework on Tuesday
before class starts on Wednesday, or on Thursday before class starts on Friday. Okay. Básicamente el motivo de este cambio es porque como tenían, por ejemplo, los días A juntos y los días B juntos, causó bastante estrés para los estudiantes, por ejemplo, los martes en la noche porque tenían que acabar las tareas para el miércoles, o sea, para el día siguiente porque tenían la misma clase los mismos días. Y tenían el mismo problema los jueves en la noche, o sea, donde tenían que acabar las tareas para el viernes. De esta manera lo que van a tener es el lunes va a ser asincrónico, como hasta ahorita. Martes y jueves van a ser A y miércoles y viernes van a ser B. O sea que van a tener un poquito más de tiempo para hacer las tareas. O sea, porque va a seguir el horario que ellos tenían similar a cuando iban a la escuela en vivo y en directo, ¿no? Ok. ¿Están haciendo algún cambio a Student View o Parent View para mejorar que los chicos tengan acceso a ver sus assignments? Porque parece que sale en uno y lo ponen en ese, pero no está en el otro. Entonces están el mandando. School, okay. Okay. Sí. Dr. Brewer, the question is, are they planning to make some improvements to Parent View or Student View? Because one of the comments that Mr. Gutierrez has is that sometimes they can see some assignments in Parent View or Student View, and then they cannot see them in Schoology. It seems like they are not seeing. So, and there's some weird stuff going on, basically. Mm-hmm. Yeah. Thank you, Mr. Gutierrez, for asking that question. Initially, Loudoun County Public Schools hoped that Schoology and Student View were going to link very successfully. Okay. Básicamente, la idea cuando escogieron la plataforma de Schoology, porque ya teníamos Parent View y Student View, el plan de la administración del condado, de las escuelas del condado, es de que básicamente Schoology, Parent View y Student View se iban a complementar, y que iba a ser algo que iba a ser algo transparente y fácil, básicamente. Mm-hmm. Okay. It turns out that the sync between the two is working very poorly, very poorly. Okay. Okay. Pero básicamente la realidad es otra, donde se han dado cuenta de que la sincronización entre las dos plataformas o las dos aplicaciones no funciona bien. En la opinión del Dr. Brewer, funciona pobremente, como le dice, ¿no? Entonces, so much so that we don't have any teachers who are trying to rely upon the link between the two. No teachers at Dominion are doing that. Okay. So, básicamente, okay. Los maestros no están tratando de confiarse de que la información se va a transferir de un sistema al otro, o sea, fácilmente. Okay. Porque nosotros recibimos automáticamente mensajes de algún sistema que dicen que hay cosas que no se han entregado. Okay. Entonces, cuando le hablamos a los niños, ellos dicen, sí lo entregaron. Así que hay que o terminar esos mensajes o cambiar el sistema que está mandando los mensajes al otro. Porque claro, nosotros estamos dudando de la fidelidad de nuestros hijos y nos estamos cansando de hacer eso. Claro, es estresante también. Dr. Brewer, Mr. Rodriguez made the comment that they are getting a message. They are getting a lot of messages, and I don't know where they are generated from. I'm assuming Schoology, letting them know that there is missing assignments. And when they talk to their students, they are like, "Oh, I already turned them in. I don't know why is it complaining." So it is creating some tension and some stress because they don't want to tell their kids that they are lying, but you know, they keep on getting these messages. So what should they believe? Which system is the reliable one, I guess? I think your son is the reliable system. Piensa que su hijo es la fuente más de confiar en este asunto. Here's the problem. Schoology doesn't react when your son turns in his assignment. Schoology continues to list that as an outstanding assignment. Okay. Parte del problema es de que cuando su hijo
presenta los trabajos, Schoology no se da cuenta. O sea, el sistema no reconoce que los ha entregado. Entonces, le sigue mandando mensajes diciéndole, tiene este trabajo que ya está vencido, no lo he entregado. O sea, no se da cuenta que ya lo entregó, básicamente. Y entonces, ¿se puede cambiar que en vez de tener mensajes de Schoology que sean mensajes de StudentView o no tiene capacidad de hacer eso el sistema? Dr. Greer, ¿is there a possibility to basically stop the notifications from Schoology and maybe get the messages coming from Parent View or Student View? Yeah, my recommendation is going to be, Mr. Gutierrez, that you have that you stop the notifications, and I will reach out to you and make sure we give you the directions for being able to do that. Yeah, señor Gutierrez, básicamente, y eso es para cualquier persona que quiera hacerlo, ¿no? Les sugiere que pongan, que dejen de recibir las notificaciones de Schoology. Él les va a dar las direcciones, cómo hacerlo, porque básicamente no está al día, básicamente. So basically, Parent View or Student View are the reliable source of information for completed assignments, you would say? Yeah, I would say, I go back to, you know, trying to have that trusting relationship with Diego that he's telling you the truth is the more timely way to know if assignments have been turned in. And then Parent View is the official grade book. So that's how to know precisely what the grade profile looks like. The downside is that Parent View is a little slow because the teachers, it takes them several days to put the grades in Parent View. Yeah. Okay. La mejor fuente de información para las calificaciones, o sea, básicamente lo que contiene las calificaciones oficiales es Parent View. O sea, ese es algo donde deberían chequear si quieren ver cuáles son los trabajos que han entregado y las calificaciones. Lo único que sí tienen que tener en consideración que los maestros tienen que calificar los trabajos y tienen que poner las calificaciones en el sistema. O sea que hay una demora de unos cuantos días, ¿no? Pero básicamente si su estudiante le dice que ya los entregó, si espera unos cuantos días y chequea, entonces ahí usted puede chequear si ya los entregó o no. Si tiene algo que tiene un cero y que es bien antiguo, como de una semana o más, entonces ahí le puede preguntar, hey, ¿qué pasó acá? No, pero básicamente unos cuantos días así para que pongan las calificaciones, pero Parent View es el que tiene las calificaciones oficiales, o sea, básicamente es la tarjeta de calificaciones electrónica. Ok, gracias, y gracias por mandar las instrucciones, ayudará mucho. Okay. Entonces, ¿hay un plan para arreglar Schoology o este semestre o el próximo semestre o estamos así para el resto del año? Dr. Greer, do you know if there's any plans to fix the problems with Schoology or is going to basically be the way it is until the end of the year? Loudoun County Public Schools Department of Digital Innovation is very good about working with vendors to fix problems. This is a pretty big problem. I don't know how long it will take for them to fix it. It may take some time, but I know they're working on it. Yeah. Okay. Okay. El Departamento de Tecnología e Innovación, o sea, están trabajando en tratar de solucionar el problema con la comunicación entre Schoology y Parent View. Ellos trabajan con los vendedores de estos paquetes de computación, básicamente, ¿no? Entonces, no saben cuánto tiempo se va a demorar, pero están trabajando para tratar de que los dos sistemas se puedan implementar y se puedan complementar y conversen, o sea, que transfieran la información de manera más fácil, ¿no? Porque para ellos este es un problema grande, porque la idea de esto funcionara de manera transparente y realmente no lo están haciendo. Entonces, esa es una prioridad, están trabajando en eso. Perfecto. Okay. Yo tengo una pregunta sobre las tareas y cómo están mostrado en el sistema. Bueno, básicamente he tenido muchos problemas con mis hijos porque a veces a ellos no entienden que tienen tareas. Las tareas están puesto en tantos diferentes formatos. O sea, es como slides and PDF and Word documents. Mm-hmm.
Y se puede unificar eso en un formato para todas las clases. Okay, Dr. Brewer, like Mrs. Rodriguez was asking, is like they are trying to keep track of what are the pending homework, what are the pending projects or assignments. And one of the things that they are finding out is that sometimes the Schoology doesn't show the assignments that are pending or even overdue. And then another thing that they are finding out is that when the teachers are posting the schoolwork, it comes in different formats. It's not the same. So they are trying to figure out, is there any way that some of that could be standardized some way? And then they would like to be able to see what is pending, because sometimes the students and the parents cannot see the overdue work or the work that is coming up. Is there a shortcut? Is there a way to check? So we've posted on our outward facing Dominion Schoology page today some documents that help with this. So the expectation for teachers moving forward is that any submission, any assignment a student's going to submit to the teacher will be posted in the Schoology calendar. And when it's posted in the Schoology calendar, it should show up in that student's feed of things that need to be turned in. Okay. Una de las cosas de que han hecho hoy día, han puesto varios documentos en la página. You have posted that in the webpage of Dominion High School, correct? It's in our school. Dominion has a Schoology webpage, page that you can access through Parent View. Okay. Básicamente lo que han hecho, han puesto información en la página de Schoology de Dominion High School explicando qué es lo que cuál va a ser el proceso de ahora en adelante. Una de las cosas que están implementando es que cuando los maestros asignen cualquier trabajo, ese trabajo tiene que estar apuntado en el calendario de Schoology, porque de esa manera va a ser mostrado en el tablero de la derecha, donde ustedes pueden ver básicamente cuáles son los trabajos pendientes, porque si no está en el calendario, me imagino que es por eso que no está saliendo así en este tablero de las noticias, que les enseña que, cuáles son los trabajos pendientes o cuáles son los trabajos que ya se les acercan. O sea, mm-hmm. And the other piece of the question, you asked again, teachers do use different platforms. So I think what you're asking is a teacher mm-hmm. may ask a student to submit something via Google Slides, or they have mm-hmm. to do an assignment in Alex Math. Las instrucciones para las instrucciones están en diferentes formatos. No hay un lugar donde puedes ir a ver sus tareas y las instrucciones para las tareas. Okay, so a veces están en un slide, están a veces un PDF, están un Word. Pero no están en el mismo sitio, básicamente. Y el mismo formato, el mismo tipo. Sí. No se puede encontrar fácilmente. Okay. Yeah. ¿Cómo es que tiene que ser el assignment? Yeah. You know, and then one of the things that they are also seeing when teachers are posting the homework, they are posting the instructions or the actual homework, I guess, in different formats and maybe in different places. So sometimes it's really hard to figure out where the schoolwork is. Where do they find it? So if you are posting that in the calendar, is that going to solve that problem? No? Now, the instructions may or may not be posted in the calendar. And one thing that we are doing, and it may or may not solve that problem, but one thing that we're doing with every Schoology course we go into and every teacher's class that we observe is we're looking at how the Schoology page is organized and making recommendations for how we can improve the organization of the page. So most of the items I've seen are organized by unit or organized by week and folders. And again, since we've been in the AABB, a lot of teachers have week 6 and they give the dates and they say day 1, day 2. So again, we've not developed a standardized way for instructions to be communicated. But we are navigating every teacher's page this week in preparation for second quarter to make sure that pages are organized in a way that we hope is more easily navigable. Okay, eso era. Okay. Una de las cosas que estaba explicando el señor Eli es que están haciendo en preparación para el segundo trimestre, están revisando las páginas de Schoology de cada clase, de cada maestro,
para ver cómo es que está organizada, cómo está organizada, porque básicamente cada maestro tiene su clase organizada en su página de Schoology. Entonces, lo que están tratando de ver es cómo está organizada, y porque algunos lo hacen por fecha, otros por semana, otros por día. Entonces, lo que quieren es que sea más fácil para los estudiantes encontrar el trabajo de cierta fecha, por ejemplo. Entonces, lo que están tratando de ver es de que las páginas estén organizadas de una manera donde sea más fácil de encontrar todo lo que necesitan. Eso suena muy bien. Gracias. Okay. Sounds good. There's a document that Mr. Signorelli and our teachers have developed that shows consistent expectations that I'd like us to show you how to get to. Mrs. Coma is going to take us there. Okay. Una de las cosas que van a poner ahorita en la pantalla es un documento que el señor Signorelli y varios maestros han desarrollado, donde básicamente han puesto como ciertas pautas para estandarizar la presentación de las clases de los maestros. Entonces, le va a enseñar ahora en la pantalla cuál es el documento al que se refiere. So, Mr. Signorelli, if you don't mind just navigating one direction at a time, and Miss Ballantyne, if you interpret one step at a time, and then Miss Comey will just follow your directions. Okay. So, básicamente lo que vamos a hacer, el señor Signorelli va a narrar en inglés, yo le voy a traducir en español, y básicamente la señora Comey va a proseguir con la presentación de las microfichas, básicamente. So if we're okay, again, Ms. Comey is a parent in our community. I wonder if it might be more valuable for her to, this is how I navigate to it, because this isn't, I see a different, the experience for me is very different. So I'm wondering if we're okay, comfortable with Ms. Comey, and if you're comfortable with Ms. Comey walking us through how you navigate to it. Lo que el señor está sugiriendo, que como la señora Comey tiene estudiantes en la escuela, que sería una buena idea que ella les enseñe cómo es que ella navega, básicamente, estos sistemas, estas plataformas. Okay. 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 Ms. Comey. Yes. Yes. Okay. So you start here, I start at the parent view and student view from the portal.lcps.org. Okay. Básicamente empiezan en el portal de lcps.org, donde ven básicamente los símbolos para parent view y student view. I'm a parent, yo soy un padre, I'm a student, soy un estudiante. Okay. Okay. Y básicamente pone su código de usuario, su contraseña. Okay. Then I log in. Ese es parent view, por si acaso. Okay. Okay. I log in and then I go to Schoology down here. Y si usted se fija en el tablero de la izquierda, es un clic en Schoology. And then I go to Schoology login for parents. Y entra y hace un clic en la parte donde dice Schoology Login for Parents, o sea, es donde ustedes entran a la plataforma de Schoology, pero es para la cuenta de los padres. Then I choose Dominion HS from the list. Y escoge la lista, en la lista de escuelas, escoge Dominio HS. So then I can see the updates on the first page, and then what we're looking at is under Resources. Okay. La primera página ve básicamente las noticias y lo que ella hace un clic es en lo que se llama resources, que es información básicamente. And then I go into academic support. Y hace un clic en lo que se llama academic support, o sea, apoyo académico. And then guidelines for instruction workload management assessment. Okay. Y abre este documento que es básicamente pautas para la instrucción y el manejo de la carga de trabajo y las evaluaciones, los exámenes, básicamente. We don't want to go over all of these right now, but we want you to know where this information is located. Okay. No van a tratar de explicar todo esto, pero en esta reunión, pero básicamente quieren enseñarles dónde es que están poniendo, cuáles son las expectaciones, por ejemplo, para los días asincrónicos, que son los lunes. ¿Qué tipo de trabajo van a estar haciendo los niños, los estudiantes?
there's three general types of information here. Mr. Signorelli, do you just mind highlighting the three different graphics? Básicamente es información general. Yeah, so this first page has to do with what the expectations are for students on Mondays where they're not attending synchronous class and Google Meets with teachers. Básicamente estas son las pautas para los días lunes. Es qué tipo de enseñanza, qué tipo de trabajo que los estudiantes van a hacer los días lunes, que son los días donde no tienen técnicamente clases. And then the next page, scroll down, is... La próxima página es básicamente el resto de la semana. Yeah, again, feedback we've gotten from our school community is that, as you're mentioning tonight, navigating the virtual world has been challenging. It's been stressful for students and stressful for teachers. So we've organized these documents to help guide us and hopefully alleviate stress on students, teachers. Por ejemplo, una de las cosas que han puesto acá son pautas que las tareas no deben de tomar más de 25 minutos. La excepción puede ser en cursos más difíciles, como los cursos avanzados, por ejemplo. Pero, por ejemplo, acá están poniendo que no va a haber trabajos que tengan que entregarse ni sábados, ni domingos, ni feriados. No van a darle trabajos que tengan que entregar el primer día después del día del pavo, por ejemplo, o después de Navidad. Y básicamente lo que van a hacer cuando tengan que entregar las clases va a ser al principio de la próxima clase sincrónica que tengan. O sea, por ejemplo, si el día A, digamos, empezando el 4 de noviembre, cae un martes, o sea, la tarea no tienen que entregarla hasta el jueves, que sería el próximo día A, por ejemplo. Y todo esto va a ser, básicamente el calendario de Schoology va a estar enseñando cuáles son los trabajos que tienen que entregar ellos. Ok, entonces, ¿dónde era ese folder? ¿Estaba en Resources? Where was this folder, Mrs. Coman? Like it was in Resources? It was resources. Resources, yes. Yeah, it's in Resources, Recursos. Academic Support. Resources, Academic Resources, Support. Academic Support. And there's one more page that outlines some instructional expectations. Por ejemplo, hay un poco más de información. Okay, perfect. Porque, por ejemplo, acá lo que están tratando de hacer es que es no solo presentar la información, sino tienen que hacerlo de una manera metódica y realista, porque la idea es no solo presentar la información, sino que los estudiantes entiendan, o sea, de que puedan participar, puedan recibir información, o sea, y puedan hacer preguntas. Y por ejemplo, acá una de las cosas que también están sugiriendo es que haya más interacción entre los maestros y los estudiantes y que sean realmente, que sea enseñanza que sea significante, que no sea solo trabajo de estar ocupado nomás llenando planas. Y otra cosa, por ejemplo, acá también tienen el laboratorio de aprendizaje, que es básicamente los 20 minutos de cada clase sincrónica. O sea, por ejemplo, si su hijo o su hija tiene una clase de matemáticas, la primera parte de matemáticas va a ser la clase en vivo y el resto va a ser la parte donde ellos tienen lo que ellos le llaman Learning Lab, que es básicamente el maestro está disponible y ellos pueden hacer ayuda. Y también, por ejemplo, los estudiantes pueden trabajar juntos. O sea, es una oportunidad para interactuar con los estudiantes para que puedan sentirse cómodos haciendo preguntas acerca de los trabajos o acerca de un tópico que quizás no entendieron. O sea, es una oportunidad de pedir ayuda, básicamente. ¿Y esto existe, este documento existe en español? Do you have this document in Spanish, Dr. Brewer? We don't. I'm so glad you asked, because I was just about to say, we're going to ask Ms. Valentine to translate this for us tomorrow, and we'll have it posted by early next week in Spanish, too. Okay. Todavía no lo tienen en español, pero básicamente lo voy a traducir mañana y lo van a tener posteado la próxima semana. Okay. Y si lo mandan en el email group, ¿no? Porque para que los latinos, los que hablan español, puedan ver fácilmente, porque eso es excelente. He thinks that it's a good idea what you have, all of these guidelines, and if you could send like in an email or something so Spanish speaking parents can find it, because this is good information. Mm-hmm.
Thank you. Appreciate it. And we'll certainly follow up again. We'll get it interpreted quickly and communicated. And one more thing that I think is really important to help manage stress. Ms. Coma, if you go back to that Schoology page. ¿Hay otra cosa más que están haciendo para ayudar con el estrés? ¿Hay otra paginita acá? Yep, and go ahead and open the Monday assessment calendar. Y acá tienen, por ejemplo, el calendario de lunes donde le van a listar todos los exámenes, básicamente. So it was also brought to our attention very early on in this model that students were having to take a lot of assessments and tests on Mondays, like, while they didn't have class. Okay. Una de las cosas que fue parte de la información que recibieron una vez que implementaron este sistema de aprendizaje a la distancia es de que el resultado es de que los estudiantes tenían que tomar un montón de exámenes, un montón de quizzes los lunes cuando no tenían clases. Entonces era todo se les venía el lunes, básicamente. So, and I think teachers did that for good reason. They wanted to work with students during class and didn't want to spend their entire synchronous class doing tests and other assessments. But it became clear that it was too much. So this is an assessment calendar. So your expectation as a parent is that your son is going to be taking assessments on November 9th only in for science, English, world language, and fine arts. So we shouldn't have a science, English, math, and social science test on the same day. So okay. We've organized this to hopefully alleviate some of that stress. Okay. Básicamente, cuando empezaron el sistema de aprendizaje a la distancia, los maestros trataron de programar las evaluaciones, o sea, los exámenes, los lunes, porque lo que querían es tratar de pasar la hora de enseñanza, enseñando, interactuando con los estudiantes, en vez de pasarla mientras los estudiantes acababan exámenes, ¿no? Pero se dieron cuenta que el lunes era sí un día terrible para los estudiantes. Entonces, ahora el calendario, si ustedes se fijan, por ejemplo, acá el 9 de noviembre, los únicos exámenes que sus estudiantes van a tener van a ser en ciencias, inglés y artes finas. And what is WLC? World History? No. World Languages and Cultures. Oh, ok. Y básicamente lenguajes extranjeros. Y, por ejemplo, el 16 de noviembre pueden tener exámenes acerca de matemáticas, acerca de PE, tecnología, and what is SSG, Social Studies? Yes. Yeah. Okay. Y estudios sociales. O sea, básicamente es lo que están dividiendo es qué días, con fecha y todo, los estudiantes van a tomar exámenes de ciertas materias. O sea, no van a tener exámenes de todo, por ejemplo, el 9 de noviembre. ¿Pero el 2 de noviembre hay colegio? So, there are, the November 2nd is a student holiday and it's a teacher work day. And there are a couple of teacher work days throughout the year in which we do permit assessments. But we don't permit assessments for other holidays such as Martin Luther King Day or Memorial Day. Okay. El 2 de noviembre es un día de trabajo para los maestros, pero es un feriado para los estudiantes. Pero es uno de los pocos días donde permiten de que los maestros puedan dar exámenes, pero en ningún otro feriado están permitiendo que den exámenes. Este es básicamente es un feriado administrativo. Ok. Ok. Pero, así que sería especial si el niño tiene que tomar un examen ese día, ¿no? No sería normal. Yeah. So basically the question is, so if the student had to take an assessment on November 2nd, it's like, something that is like a catch-up kind of thing, or he missed an assessment, or? Yeah, or I imagine anything scheduled for the second is a reassessment or something that might even count towards the second quarter. I can't imagine a teacher is assigned a first assessment on the second. Yeah. Okay. Básicamente, si tiene que tomar algo el 2 de noviembre, puede ser que sea algo, es como una retoma de algo, o puede ser algo que sea que no sea tan importante, que no tenga tanto peso para la calificación, porque es una fecha de que no esperan que todos los estudiantes estén tomando exámenes, básicamente, pero está diseñado en caso que lo necesiten. Esto es muy bueno, gracias. Les va a ayudar mucho. Yeah. Yeah, this is really good. You know, this is very helpful.
That's what Mr. Rodriguez is saying. Yeah, I'm glad to hear that. Mr. Avalos or Guambo, do you guys have questions? ¿Otras preguntas, señor Avalos, señor y señora Guambo? Referente a los cambios. Ajá. Por mi parte, yo estoy contenta con esos cambios porque tanto para mi hija como para mí era bien estresante verla cargada de tareas, acostándose noche, tipo 2 de la mañana a veces, en ocasiones. Wow. Porque como que demasiado entregar, tener dos clases seguidas, la misma materia y estar entregando los trabajos. Y hoy que se va a dar este cambio, yo estoy contenta. Mrs. Avalo is very happy to see all of these changes because she was really concerned to see her daughter stressed out, and she was stressed out watching her getting stressed out. Her daughter was going to bed really late sometimes, 2 o'clock in the morning, trying to complete homework, and it was too much. So this looks really good to her. So, aunque las tareas acá, ustedes dicen que son de 25 minutos, pero, bueno, la verdad de que yo veo que se lleva más tiempo referente a hacer tareas, porque al menos mi hija desde las 9 de la mañana que empieza la escuela, hasta la tarde y se llega 1, 2, 3 de la mañana y está todavía terminando, enviando tareas y... está tomando ella cursos, ella toma cursos avanzados? Sí. Okay. Well, Mrs. Avalos is saying that, you know, when one of the items was saying that the assignment shouldn't take more than 25 minutes with exceptions being like AP or dual enrollment courses. But in the case of her daughter, ever since she starts working in the morning at 9 o'clock in the morning, she's working all the time. And sometimes she's up trying to finish homework until 2 or 3 o'clock in the morning. She takes a lot of advanced courses. So I don't know if that's part of the problem or part of the issue. So. Con este cambio, yo pienso de que vamos a ver cómo funciona. Y estoy contenta por ese cambio. Para a mí, siento que a la niña le favorece. Gracias por ese cambio. You know, thank you for the changes because this is going to help her daughter because they were, she thought it was too much, but her daughter just kept on working really hard and she was working until late at night and that was stressful. Si es posible, me gustaría reforzar lo que la señora Mía también ha mencionado. Mm-hmm. Ha sido un proceso de tratar de adaptarse al nuevo sistema. Mm-hmm. Sido especialmente complicado para estudiantes que han tenido que están tomando clases avanzadas, lo cual el sistema que se está tratando de resolver para a los estudiantes ha tenido un impacto tan grande, especialmente en este period que es que tiene un impacto grande para los seniors. Sí. Déjeme decirle eso. Mr. Wambo was saying that he agrees with what Mrs. Avalo was talking about the workload. When they decided to implement this distance learning education platform, I guess there were some unintended consequences, you know, because it seems like the workload was very hard to manage, and particularly for students who were taking advanced courses, and it has affected the seniors a lot. ¿Usted tiene un senior, señor Wambo? Sí, mi hijo Kieran está es senior y está tomando todas las clases son AP avanzadas. Sí. Yeah. His son Kieran, he's taking all AP classes, so. He is really busy. So. Entonces, él, igual que la señora de, la hija de señora mía, ha tenido un proceso, por decir,
voy a ser bold, pero traumático. Yeah. Hasta el punto en que, hasta el punto que ahora Kieran está con necesidad de tener asistencia externa para poder lidiar y manejar clases que no le han sido. El estilo de educación, cada profesor es diferente, que al hacerlo online, sí, es un impacto fuerte, porque no en contraste a la enseñanza en persona. No es lo mismo, claro. Exacto, entonces ha adherido un challenge que el estudiante pueda aprender y asimilar, especialmente al level que se está enseñando a un estudiante que tiene clases de avanzadas. Su hijo está recibiendo tutoría, con eso usted se refiere a asistencia externa, ¿correcto? Exacto. Okay. What Mr. Wambo was saying is that getting adjusted to the distance learning style of teaching has been very traumatic for his son. He's taking all advanced classes and he's getting tutored because he couldn't keep up. One of the things that was happening is it's not only the workload, but it's also the way that teachers have to teach in distance learning is very different than having a normal class where you're interacting with your classmates, with your teacher. So the difficulty has increased and it has been very traumatic for his son. You know, he's a senior, he's a good student, and he wants to succeed, but it has become very difficult with this distance learning style of instruction. Específicamente lo que se refiere a mi hijo, uh-huh. Él tiene un historial de ser un muy successful en la escuela, en high school, uh-huh. en todo. Pero este semestre ha sido un impacto totalmente, ha destruido todos sus successes. Su confianza en sí mismo. Exacto. Y una cosa que me es importante, que él me ha mencionado y yo he tratado de manejarlo de nuestra parte, es el hecho de que la cosa que tiene por fuera le es más eficaz el aprender y absorber, porque es hecho en un estilo de enseñanza diferente. Y en lo que se refiere a la enseñanza online, no les da la oportunidad de mencionar que el sistema de enseñanza no es eficaz, necesariamente sin opción. Okay. One of the things that Mr. Wambo was saying, that this year has been very traumatic for his son because he's used to having a lot of academic success. And this year has been hard to maintain that level of success. He has had to work a lot harder. It has been harder to be able to understand the material. He's getting tutors now. So in a lot of ways, he has lost a lot of his self-confidence, you know, to be able to be successful in a school. And in his opinion, in Mr. Wambo's opinion, he thinks that the distance learning style of teaching is not a very effective way of teaching. This is what we have to deal with, but it's not the same as when the kids are in the school with the teachers and, you know, getting instruction and interacting, getting help, asking questions, you know, it's different. You know, even if the teacher is teaching the same material, the way that it's taught is different. And for his son, that has been very hard and it has been very traumatic because he has had to find different ways to be able to learn, you know, the material. And they had to get him a tutor because he's used to being successful, and the way that the material was being taught, it wasn't enough. And the amount of work complicated things even more. So it was a very traumatic first
trimester, basically. Very sorry to hear that, Mr. Buombo. Okay, el señor, el doctor Brewer dice, le da así mucha pena escuchar eso, o sea. We should talk about this, what is under consideration for the second semester in place of distance learning before we go tonight. So, Mrs. Komai, could you go in our slideshow to slide number 15? Yes. Lo que quiere hacer ahora es básicamente cubrir un poco la información acerca de cuál es el plan de cuando tengamos el segundo semestre, cuando empecemos la segunda parte del año y posiblemente regresemos a la escuela con el sistema híbrido. Ms. Maldonado, would you just talk mostly about option two, but maybe highlight the fact that there are two other options on the table? La señora Maldonado le va a explicar cuáles son las dos opciones. Las opciones. Obviously can do it right in Spanish. Yeah. Thank you. Entonces, como saben, ahora mismo están poniendo en, if you can go to, I'm sorry, if you can go to the slide with the option, the first one, I'm going to go quickly through the three. Hay tres opciones que están en la mesa ahora mismo para el segundo semestre. Y voy a ir rápidamente por las tres, pero más enfoque en la número dos, que es la que está recomendando la administración de las escuelas de la UNED. La primera opción es separar la plataforma híbrida, o sea, estudiantes en persona en el edificio, con una separación en los estudiantes que se quedan en casa con la plataforma a distancia. Eso es una de las opciones que está en la mesa para consideración. No es la que está recomendando el condado. Esta causaría que algunos estudiantes pierdan clases, porque si son clases que solo una maestra puede dar, que ahí tenemos como 90 clases de esa forma, entonces algunos estudiantes, uno de los dos no va a poder tener esa clase. Entonces vamos a hacer perder más o menos 90 clases para estudiantes. La número dos, que es la más importante y es la que está recomendando la administración de las escuelas de Lauren, es concurrente híbrido y a distancia. Eso lo que quiere decir básicamente es que el porcentaje de niños que ha elegido, ustedes como padres también, que han elegido el programa híbrido, ese porcentaje de niños irían a la escuela. El porcentaje de niños que han elegido estar a distancia, entonces entrarían a la clase por un Google Meet, como están haciendo ahora mismo, o sea, por computador. Esta es la que está recomendando la administración de las escuelas de Lauren. Pero queremos que ustedes sepan bien antes de tomar una decisión, porque sí le van a mandar a preguntar cuál es la decisión que quieren tomar para el segundo semestre. Que entiendan que la maestra o el maestro va a tener que enseñar los niños que están presentes, enfrente, en la escuela, pero también al mismo tiempo enseñar a los niños que están entrando por la computadora. Entonces, pues, este es un modelo que nunca hemos hecho. Es un modelo diferente y, pues, sabemos que va a traer sus diferencias, porque va a ser difícil manejar los estudiantes en persona y los estudiantes que están a distancia. Pero este es el modelo que está recomendando. La tercera opción sería que nos quedemos 100% a distancia, que es exactamente lo que estamos haciendo ahora mismo. Sabemos que esto trae, como han ustedes mencionado algunos, pues problemas con estudiantes, el número de asignaturas, de exámenes, etcétera. Pero también queremos que sepan que una de las ventajas de este modelo es que ya los maestros y estudiantes saben lo que están básicamente haciendo y entienden cómo podemos mejorar este programa. Entonces, estas son las tres opciones que están en la mesa. El día 10 de noviembre van a votar para ver si eligen la número 2 para seguir. Y luego de ahí le van a mandar a preguntar a los padres y estudiantes qué quieren decidir. Híbrido, enviar a su estudiante a la escuela 2 días a la semana o a distancia 100%. Es la misma pregunta que preguntaron antes. Pero ya saben que las opciones, cómo va a ser, que si
que si eligen híbrido número 2, puede ser que su estudiante esté en la clase con la maestra, pero la maestra también tiene que dividir su atención a los niños que están a distancia, que es diferente de lo que estamos haciendo ahora mismo. Entonces, estas son las tres opciones. En la semana de noviembre 10 va a haber otra reunión parecida a esta para explicar un poco más sobre qué está recomendando el superintendente, como también la administración del condado de Loudoun. ¿Tengan preguntas? ¿Tienen alguna pregunta acerca de los tres sistemas que son las opciones que el consejo escolar va a votar? La primera va a ser básicamente este. What is the first option? I forgot. First one is dividir. Oh, tener clases diferentes. Yeah. Okay. Van a tener este. El consejo escolar va a votar en estas tres opciones el 10 de noviembre. La primera es tener clases separadas para estudiantes que han escogido el sistema híbrido y para estudiantes que han escogido el sistema de aprendizaje a la distancia. La opción 2 es tener clases donde una maestra tenga estudiantes que han escogido el sistema híbrido en la clase, pero que al mismo tiempo esté enseñando a los estudiantes que han escogido el aprendizaje a la distancia. Y la tercera opción sería permanecer a la distancia completamente como ahora. Van a mandar un cuestionario a los padres para que ustedes escojan qué sistema quieren, híbrido o aprendizaje a la distancia. Ustedes van a tener que escoger, pero básicamente el consejo escolar, antes de que manden ese correo electrónico, van a escoger qué opción va a ser la que van a implementar para todo el condado. Entonces, ustedes quieren decir, ¿nos quedamos en casa o tratamos de ir a la escuela? Entonces, este documento sería muy bueno tener en español para todo el condado, para cuando piden los votos, que la gente latina pueda votar y hacer la elección. Y eso, hay tiempo para eso, ¿no? Porque dijo que es en diciembre. Dr. Brewer, what Mr. Wambo, correct, is suggesting... No, Gutierrez. Gutierrez. What Mr. Gutierrez is suggesting is when parents are asked to vote in December, whenever the survey is being sent, this information should be translated to Spanish so at least parents understand what they are choosing, because a lot of parents don't speak enough English or don't speak any English at all. So it's really hard to understand for them what does it mean when you're choosing a hybrid system and what does it mean when you're choosing a distance learning system, because it may change a little bit depending on what is the option that the school board decides on November 10. So it would be nice to have all of the information provided to the parents in a language that they can understand, like in Spanish in this case. Yes, we will have another town hall during the window of time that the parents must make their selection. And we will have the materials available both in both languages and a meeting similar to this in both languages as well. Básicamente lo que el doctor Brewer está diciendo, que cuando tengamos cuando se acerque el tiempo que los padres van a recibir el cuestionario para elegir qué tipo de estilo de aprendizaje o plataforma de aprendizaje quieren elegir para sus hijos para el segundo semestre, el doctor Brewer va a tener otra vez una reunión general de la escuela para proveer más información acerca de qué significa tener el sistema híbrido si es que lo escoge, y qué significa tener el sistema a la distancia si es que lo escoge, basada en la opción del consejo escolar. One of the things, Dr. Brewer, that Mr. Gutierrez was talking about, you know, like you're doing this town hall, which is great, but his suggestion is more like at the school level. This should be provided in Spanish to all of the parents of the school system. That was para todo el condado. Para todo el condado, ¿no? Yeah, but, you know, for the whole school system in the county. So, yeah. Yeah, I agree. Thank you all for coming tonight. I know it's getting late. Please reach out to us if you have any other questions or concerns via email. We will get back to you very promptly.
I'm sorry, Dr. Brewer. Solamente quiero hacer una observación, si es que puedo. Esta es mi primera vez que he tenido la oportunidad de atender el Town Hall en español. Y lo hice porque, desgraciadamente, la de inglés tuvimos algo que nos impidió atender. Estamos básicamente tres padres de familia atendiendo lo que es en español. No sé cómo y qué tan concurrido ha sido en el pasado que les dan la opción en español. ¿Qué podemos hacer para que esta attendance en español sea más concurrida, que tenga más grande, más atendida? Sí, claro. ¿Qué estamos haciendo para que la comunidad latina tenga la oportunidad de ser informado y que puedan atender a este tipo de town halls? Porque esta información, para que los padres de familia que hablamos español y que no tengan, y que tengan inglés limitado, puedan hacer un voto educado, por decir. Correcto. Informado. Yeah, correcto. Déjeme decirlo al señor Brewer. Dr. Brewer, basically what Mr. Wambo was saying, this is the first time that Mr. Wambo has attended the Spanish version of your town hall, because they had another commitment at the time that you had the English one. And what he sees is there's not that many Spanish-speaking parents attending this town hall. And his question is, what can we do to make sure that for the next town halls, in Spanish, that more Spanish-speaking parents attend, because this is good information, and especially if you're going to have to make a decision about your child's school or how he's going to attend the school, parents should have all of the information to make an informed decision when the time comes, so they understand what does it mean for their children. So, any suggestions? We actually are working on a better communication plan with our Spanish-speaking community in particular. Mrs. Maldonado, do you mind maybe making a couple comments about that? Okay. Yeah. La señora Maldonado le va a explicar qué es lo que están tratando de hacer para poder comunicarse mejor con la comunidad hispana. Okay? Gracias, señor Wambo, por la pregunta. Actualmente estamos trabajando con la comunidad de Atlas, con la señora Coma en particularmente, para ver cómo podemos hacer accesible más esta información y estas reuniones a la comunidad latina. Eso es que la página de Facebook y la página de Atlas sea una particularmente que sea un español para la comunidad latina. También enviando la información por mensaje texto es una de las opciones que tenemos usando varias plataformas que tenemos. Y también estamos tratando de incorporar el sistema de texto de WhatsApp para comunicarnos con la comunidad latina. Sabemos que es una plataforma muy eficaz. Entonces estamos tratando de que nos aprueben esto a nivel de la escuela. Es varias de las cosas que estamos haciendo, pero entendemos, como usted ha observado, que es algo que la comunidad latina no recibe nuestros mensajes o correo electrónico como entendemos nosotros que deben de recibirlos. Entonces estamos trabajando en esas tres opciones ahora mismo para implementar lo más rápido posible, porque como usted dice, queremos informarles y que tomen pues una decisión informada cuando vayan a decidir el futuro del escolar de sus hijos. So, you heard that, Dr. Brewer. Facebook, text messages, WhatsApp. Oh, you are muted. Yep, sorry. That's going to become like the theme song for me for the COVID crisis. You're muted. But thank you. Thank you all for joining us. Yeah, and Ms. Maldonado and me and some other staff members have been talking about that very issue, Mr. Guambo. So thank you for reinforcing that we can improve our efforts there, and we have, I think, some solid ideas about how to do that. Gracias por sugerir eso, señor Wambo. O sea, están trabajando bastante duro en eso para tratar de tener mejor conexión y comunicación con la comunidad latina que habla español. Están conscientes de eso y están tratando de implementar varias cosas y van a seguir con el esfuerzo, ¿no?
Thank you for coming, everybody. Okay. Gracias por venir. Gracias por las preguntas. Buenas noches, gracias. Buenas noches, señores y señoras. Okay. Buenas noches. Good night. Bye-bye now. Bye. Thanks again, Mrs. Coma. Thanks, Miss Ballantyne. Yeah.